Bueno, pues hoy es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ya sabe, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Semanario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo Aspen Institute México, quien se encuentra en Guadalajara para participar en la FIL. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Subiendo aceleradamente el tono de los procesos electorales en nuestro país. Bueno, pues los tiempos van llegando a su término y estamos viendo pues ya un proceso que esperemos, yo espero que se lleve a cabo en términos ordenados, pacíficos, legales, y ojalá vengan debates de mucha altura, porque nos vendrían muy bien a todos. Y precisamente por ello, Joaquín, si me permites, esta tarde quisiera empezar por recordar a una mujer que jugó un papel importante en la vida política y diplomática de México, que murió hace unos días. Me refiero a la embajadora Rosario Green, que fue mi compañera en el gabinete del presidente Zedillo. Y yo diría, Joaquín, una canciller de lujo. La verdad, la recuerdo no solo con gratitud, sino con gran respeto. Rosario tenía un gran oficio. Era una canciller que estaba siempre en su sitio, siempre leal, inteligente, con una sólida formación académica. Y fíjate, Joaquín, con tanto reconocimiento y tanto prestigio, que hace poco tuve la oportunidad de invitar a México a Madeleine Albright, que fue la canciller del presidente Clinton, a un coloquio que tuvimos precisamente con el Instituto Aspen. Y lo primero que me dijo Madeleine Albright al llegar a México es: quiero pasar a saludar a mi amiga Rosario Green, por quien sentía un gran respeto. Pues desafortunadamente se fue Rosario, pero deja un gran legado, así la recordaremos, y ojalá que su ejemplo pues realmente se multiplique con otras mujeres, muchas otras mujeres, que creo yo que le vendría muy bien a la política mexicana que asumieran responsabilidades y tareas delicadas como las que tuvo Rosario Green en vida. Bien, yo la recuerdo, Juan Ramón, muchísimo, de viajes, de giras internacionales, de encuentros aquí. Pero ya que estás en Guadalajara, vas a presentar tu libro. Yo ya lo presenté aquí la semana pasada, El reconocimiento de las diferencias, Estados, Naciones e Identidades en la Globalización, que coordinaste con lo edita Santander y la Universidad de Alcalá. A ver, Juan Ramón, cuéntame. Pues retomo ahora, Joaquín, la reflexión del día de hoy, que tiene que ver con un libro que presentaremos esta noche en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este evento del cual pues han estado comentando tú y otros medios en estos últimos días. Un gran evento, la verdad, la FIL de Guadalajara es sin duda la feria del libro más importante del mundo de habla hispana. Viene gente de muchos otros países. Esta vez la invitada de especial de la feria ha sido la ciudad de Madrid, y precisamente el libro que presentaremos esta noche estuvo editado en Madrid por el sello de Marcial Pons, que es una editorial prestigiada en España. Es un libro que tuve oportunidad de coordinar junto con Pedro Pérez Herrero, un académico distinguido de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, y que habla justamente sobre el reconocimiento de las diferencias. Hablamos sobre los diversos temas que hoy en día están en la agenda global, como parte de la necesidad de aceptar que existen diferencias
a veces marcadas, a veces sutiles entre todos nosotros, y que esas diferencias merecen respetarse y merecen aceptarse, y no tratar de sojuzgarlas a toda costa por ser distintas a algunas de estas premisas o creencias a las que nosotros mismos podemos tener. Bueno, este libro obviamente es una obra colectiva, participan varias académicas y académicos de diversos países de Iberoamérica, y es el resultado de una serie de reuniones que ha habido sobre este tema en los últimos tiempos, convocados precisamente en Alcalá de Henares, en España, a las afueras de Madrid, por la Universidad de Alcalá. El tema me parece que es relevante por el contexto, por el momento que vivimos. Yo diría que sería fundamentalmente un libro que argumenta de manera rigurosa en contra del pensamiento único, en contra de los fundamentalismos, en contra de los nacionalismos, yo diría en contra de todo aquello que va precisamente mermando la libertad individual. Y desde luego, pues argumenta a favor de la diversidad, que es la contraparte del pensamiento único y hegemónico, de la diversidad religiosa, por ejemplo, que nos sigue generando tantos conflictos en el mundo, de la diversidad sexual, así que todavía hay pues sectores de la sociedad en muchos países, el nuestro no es la excepción, que no acaban por aceptar que hay una diversidad sexual y que tiene que respetarse en el marco precisamente de las libertades individuales. Argumenta también el libro a favor de los derechos de los migrantes, y en suma lo que hemos tratado de hacer como resultado de estos análisis colectivos que hemos hecho es tratar de definir cuáles son los nuevos retos del pluralismo, qué viene una vez que nos hemos dado cuenta que las democracias liberales capitalistas, por definirlas en términos precisos, diría yo, pues han entrado en una crisis. Si vemos lo que ha pasado, está ocurriendo en democracias como la del Reino Unido o la de los Estados Unidos, donde pues los movimientos nacionalistas, los movimientos proteccionistas, de alguna manera echaron por tierra, o por lo menos han puesto en entredicho algunos de los postulados tradicionales, estos postulados que eran un tanto triunfalistas, ¿no? Hace todavía algunos años se sostenía con una enorme vehemencia que la ciencia moderna de la mano del capitalismo de mercado generarían un proceso informativo de toma de decisiones que iba a permitir una mejor distribución de recursos y que pues le daría un enorme sustento a las a democracias occidentales capitalistas. Bueno, en algún momento la ecuación falló. Estos modelos de democracia occidental, como pueden ser el del Reino Unido y el de los Estados Unidos de Norteamérica, enfrentan hoy pues crisis precisamente que de alguna manera abordamos en este libro que presentamos hoy en la FIL de Guadalajara, que cuando lo analizamos, debo decirte que ya se veía venir lo de Brexit, lo de Trump se veía mucho más remoto, y sin embargo ambos fenómenos ocurrieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué entramos en esta nueva dinámica? Bueno, algunas de las explicaciones están contenidas en este libro que presentaremos esta noche y que precisamente habrá de comentarlo el maestro Tonatiuh Bravo, que es el rector
de la Universidad de Guadalajara. El reconocimiento de las diferencias es el título de la obra. Así que, bueno, pues me sumo de esta manera a la torrente de ideas que se están discutiendo en Guadalajara en estos días, donde también ha habido, por cierto, una suerte de pasarela de personalidades políticas, tema que, por cierto, Joaquín, ha suscitado cierta controversia. No todo mundo está de acuerdo que un espacio dedicado a la cultura tan importante como la FIL se politice, pero por otro lado está el argumento de que, bueno, pues estos también son temas que inciden en la vida social, en la vida cultural de nuestro país, y no habría por qué excluirlos. En todo caso, es un gran evento, es un gran encuentro, y ya te platicaré, ya les platicaré la próxima semana qué reacciones tienen estos planteamientos que tratan, pues, de defender el punto que consiste básicamente en reconocer y aceptar nuestras diferencias como mecanismo para una convivencia más armónica, y que nos permita precisamente encontrar en nuestras diferencias posibilidades de complementación y no necesariamente de polarización. Ese sería, Joaquín, mi comentario esta tarde, y les deseo, como siempre, que la semana vaya lo mejor posible, y estaremos en contacto el próximo lunes. Perfecto, muchas gracias, Juan Ramón. El doctor Juan Ramón de la Fuente es rector de la UNAM, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Consejo Aspen Institute México. Bueno, este es el libro, sí, El Reconocimiento de las Diferencias, y me encanta, lo que más me gusta es la portada, que es una serie de llaves. ¿Por qué? Porque aquí dice: el reconocimiento de las diferencias es la llave para imaginar sociedades plurales en libertad. Aquí están las diferencias y aquí están las llaves. Muchísimas gracias.